Noticias. AT participó de la convocatoria a la Comisión de Asesoramiento Previsional para tratar el régimen jubilatorio que se realizó el pasado jueves. Jorge Hoffman, secretario general de AT, manifestó. Con respecto a concretamente a la reunión, fue una reunión formal de constitución de esta comisión. La próxima reunión se va a hacer el 26 de octubre, o sea, más de 20 días. Y no hubo ninguna cuestión concreta. Nosotros creemos de que las autoridades de la Caja de Jubilaciones tienen que tomar la iniciativa. Si ellos conocen la Caja, conocen el sistema de seguridad social, ellos saben cuál es la información que debemos contar nosotros para poder evaluar, analizar y opinar. No tienen que esperar que nosotros estemos pidiendo. Y no veo que haya iniciativa por parte de las autoridades de la Caja, ni del secretario de Seguridad Social de la provincia, que en verdad tuvo una intervención muy poco feliz. Una intervención que, más que alentar a la participación, más que generar entusiasmo para participar, llevando incertidumbre y zozobra, hablando de que la Caja no se va a transferir a la Nación, planteando de que la Caja aparece con una situación de déficit operativo, o sea que en lugar de situarnos en un país y en una provincia en crecimiento, nos sitúa en un terreno de fantasmas que ya no existen. Por eso la reunión realmente nos pareció muy poco feliz. No obstante esto, nosotros apostamos a que de esta comisión surjan alternativas de trabajo y de análisis que estén a la altura de este desafío. AT Mutual. Consulta las diferentes ofertas y promociones para el Día de la Madre, como también la línea de ayudas económicas. El más bajo interés, amplia financiación, descuentos por recibo de sueldo. Horario de atención de AT Mutual, lunes a viernes de 8:15 a 16:30. Se encuentran habilitadas las piletas de nuestro predio de Costanera Este. El horario previsto para el mes de octubre es de 9 a 19. AT Noticias.